hacer un postre delicioso no tiene por qué llevarnos excesivo tiempo y tampoco tenemos que hacer un gran esfuerzo. Esta receta es una demostración de ello. Una receta simple a más no poder y deliciosa. No dudes en probarla porque estoy segura, bueno, no segura, segurísima, de que te va a encantar. Pero antes de ir con ella, por favor, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja... Ingredientes que vamos a necesitar, como ya te he dicho, son tres, solo tres: 375 gramos de leche condensada, 6 yogures de limón y el zumo de 3 limones. Aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a una receta de leche condensada casera baja en calorías. Coloca los yogures en un cuenco y añade el zumo de limón y la leche condensada. Y remueve bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Y ya, receta hecha. Alucináis, ¿no? Yo también. Y es así de simple. Y luego por la parte superior puedes decorar con fruta, con ralladura de limón, con un poquitito de canela que le va que ni pintada a este plato, con chocolate rallado, yo qué sé, no dudes en probar tus combinaciones, tus toques personales, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, dadle vuestro toque personal a las recetas. Antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción.